pecado. Vivir con ella, ¿cómo ves? ¿Qué pasó? No. ¿Y mi colchón dónde está? Pues yo no sé. ¿Y mis cosas, Mariano? La señora Casilda me ordenó que tirara todo. ¿Qué? ¿Y mi colchón? ¿Qué pasó con mi colchón? Hace un rato pasó el camión de la basura y se lo llevó. ¿Qué? No, 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 mi colchón no puede haber ido a dar a la basura. Mariano, dígame por Diosito que no es cierto. Dígamelo por Dios. Me dijo que tirara todas sus cosas. No, no puede ser. Mis cosas no me importan, Luisita, pero mi colchón, ¿dónde está, Luisa? Está barrete viejo. No me importa. Ese colchón era mi seguridad. Era mi futuro. Pues si tanto le importa, ¡puede alcanzar el camión de la basura! El camión. ¡Mi colchón! Yo nunca había conocido a nadie que le tuviera tanto cariño a un colchón. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Dejen eso! ¡Dejen eso! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Déjalo! ¡Dámelo! ¡Es mi dinero! ¡Es mío! ¡Dámelo! 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 ¡No! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Déjenlo! Tanto que me costó ahorrarlo. Pero ese espantapájaros de Casilda me las va a pagar. Me las va a pagar muy caras. ¿Dónde está mi colchón? Si la señora te ve aquí. ¿Dónde está mi colchón? La señora me dio órdenes para que lo tirara. ¿A dónde? Hace unos minutos pasó el camión de la basura y les di 200 pesos para que se lo llevaran. No. ¡Ay! El camión de la basura. ¡No! ¡Mi dinero! ¡No! ¡Dame mi dinero!